chicos, ¿cómo están? Están todos ahí mirándome. Hola, soy Brad Pitt y hoy día les traigo un nuevo capítulo de Guitarra Bizarra. En el capítulo de hoy les voy a mostrar el uñeteo. Cómo usar la uñeta, los tipos de uñeteo, uñeteo económico, uñeteo alternado estricto, el movimiento de tu mano derecha, dedos, o muñeca, o antebrazo. Les voy a mostrar todas esas técnicas de uñeteo que uso yo y que he aprendido yo. Cosas que les puedo enseñar que he aprendido yo. Espero que les saquen mucho provecho y practiquen harto con su uñeta. Cojan bien una uñeta, ¿eh? ¡Qué mierda! Esta es la uñeta que utilizo yo generalmente. No sé si se ve muy bien ahí. No enfoca bien. La mierda. Ya. Esta es la uñeta que utilizo yo. Es una uñeta de 3 milímetros. Una uñeta Dunlop Stubby. Esta es una uñeta pequeña. La característica de esta uñeta es que es un poco redondeada en los bordes. La hace muy versátil y mucho más fácil de manejar. Hay distintas formas de hacer el ataque a la cuerda. El ataque con la uñeta. Una de las formas es con la uñeta paralela a las cuerdas, que hace que suene más fuerte la cuerda, pero es más complicado uñetear. Y otra forma, que es lo que más se utiliza y se puede ver cómo se gasta la uñeta, es un poco doblada. La uñeta queda un poco inclinada, unos 30 grados o algo por el estilo. Y también el sonido del uñeteo es más suave, ¿ya? No es tan golpeado. Tipos de uñeteo que conozco yo. Uno, uñeteo estrictamente alternado. ¿En qué consiste el uñeteo estrictamente alternado? Consiste en uñetear hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Todo el tiempo uñeteando hacia abajo y hacia arriba. Podemos ver este primer ejercicio. Para ese primer ejercicio uso solamente uñeteo alternado estricto, que en realidad no lo uso mucho ese tipo de uñeteo. Yo utilizo un uñeteo que es más natural para mí, que ya se lo voy a mostrar. El uñeteo alternado estricto, o en inglés strict alternate picking, es tocar siempre, como les dije, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, sin importar que cambie de cuerda o la cuerda que vaya. Les voy a mostrar la escala de Do cómo funcionaría. Ahora, ese uñeteo, el uñeteo alternado estricto, yo no lo uso mucho, la verdad. La verdad es que yo uso el uñeteo económico, que es aprovechar el movimiento de tu mano para seguir uñeteando de la misma forma, ¿ya? O sea, en el uñeteo alternado estricto no hay mucho que complicarse, sino que es abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Siempre, siempre abajo, arriba. Sin importar cambio de cuerda, saltos de cuerda, lo que sea, siempre hacia abajo y hacia arriba. En el uñeteo económico, en cambio,
para mí es más natural, porque aprendí sin saber qué es lo que era, y de forma natural aprendí a tocar de esa forma. Entonces para mí es mucho más natural hacer esto, por ejemplo, en la misma escala de Do que estaba tocando recién. Ya, en la primera nota Do, voy hacia abajo. En la segunda nota Re, voy hacia arriba. Después, cambio de cuerda a la quinta cuerda. Mi, hacia abajo. Fa, hacia arriba. Sol, hacia abajo. Y aquí es donde se produce el cambio. Sol, yo voy hacia abajo con la uñeta, con el movimiento. Después aprovecho ese movimiento y sigo hacia abajo, uñeteo de nuevo hacia abajo. En la cuarta cuerda, cambio de cuerda, cuarta cuerda y toco un la. O sea, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo. Y ahí termina. Después puedo seguir en la otra octava de la escala de Do. Ahí se vuelve más interesante porque uso más el uñeteo económico. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo y abajo. ¿Se fijan? Y para subir lo mismo. Acá aprovecho de que estoy bajando en las cuerdas y aprovecho si estoy uñeteando hacia abajo, cambio de cuerda, sigo uñeteando hacia abajo. Lo mismo hacia arriba. Si estoy uñeteando hacia arriba y cambio de cuerda hacia arriba, sigo uñeteando hacia arriba. Veámoslo al revés. Abajo, arriba, en la segunda cuerda, hice cambio de cuerda, pero ya que estaba uñeteando hacia abajo, uñeteo hacia arriba de nuevo. Abajo, la, arriba, y ahora subo a la tercera cuerda hacia arriba. Esa forma es, por lo menos para mí, más natural que uñetear de forma estrictamente alternada. Otra cosa que me he fijado es que cuando se uñetea estrictamente alternado hay que mover mucho más la muñeca para no pasar a llevar el resto de cuerdas. Este simple ejemplo, voy a tocar la, si, do, y en la cuarta cuerda la, si, do, y en la tercera cuerda un re, y después voy a volver a do, si, la. Entonces aquí con uñeteo alternado, aquí pueden notar la diferencia, lo que es uñetear entre dos cuerdas y hacer este cambio de mano, ya del uñeteo. Abajo, arriba, abajo. Este es uñeteo estrictamente alternado. Abajo, arriba, abajo. Ahora arriba, pero cambié la cuerda de abajo, pero uñeteo hacia arriba. Eso para mí resulta antinatural en el movimiento de mi mano. Pero hay guitarristas que les gusta usarlo así porque ellos no se hacen problemas y simplemente uñetean siempre hacia abajo y hacia arriba. Entonces sería este ejercicio así: abajo, arriba, abajo, arriba. Después vuelvo, abajo, arriba, 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 abajo.
También le llaman outside picking y le llaman también inside picking, o sea, uñeteo por dentro y uñeteo por fuera. ¿Qué significa? Acá tengo las dos cuerdas y que cuando uñeteas de cierta forma, uñeteo alternado, estricto generalmente, te queda 1, 2, 3, voy hacia abajo, después acá, por fuera. Tu uñeteo entre las dos cuerdas se queda por fuera cuando haces el cambio de cuerda. Cuando haces el cambio de cuerda, se queda la uñeta por fuera. Y si lo hago de la otra forma, uñeteo económico, es así. Abajo. Abajo. Arriba. El uñeteo económico es así, abajo, arriba, abajo, abajo de nuevo, después arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba la nube está, abajo el puente está. Arriba el monte está, abajo el río está. Si se fijan en el uñeteo económico, acá se produjo un cambio en el que hice esta especie de sweep o uñeteo donde utilicé el uñeteo económico y después la uñeta va a quedar por dentro de las dos cuerdas, así, tin, 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 así. Por dentro de las dos cuerdas. Entonces, al principio es distinto, pero después sigue siendo igual. Abajo, arriba, abajo. Ahora sigo abajo en re. Después subo arriba, porque lo natural es que suba mi uñeta. Después abajo, arriba, abajo, arriba. Y después cambio de cuerda, pero hacia abajo. Después sigo hacia arriba. ¿Te fijan? Si se fijan, la diferencia puede ser comenzar a uñetear hacia abajo o comenzar a uñetear hacia arriba. También hay diferencia ahí. Bueno, esos son los dos tipos de uñeteo que yo manejo más o menos y mi preferido es el uñeteo económico. Así que cuando me vean tocar, yo utilizo generalmente ese tipo de uñeteo económico. Ahora hablemos sobre el antebrazo. El uñeteo es importante para la rapidez, pero no se olviden que si ustedes quieren ser rápidos, tienen que sincronizar sus manos. Generalmente yo hago una combinación entre, si estoy tocando muy rápido, puedo utilizar el antebrazo, ya el movimiento del antebrazo. Así, si no estoy tocando tan rápido, puedo utilizar la muñeca, que también se utiliza harto para rasguear. Igual se utiliza el antebrazo, pero no se mueve tanto. Y por último, lo que utilizo, y debo confesar que lo uso harto, aunque hay guitarristas que no les gusta, es el movimiento de estos dos dedos. ¿Ya? Utilizando estos dos dedos arriba hacia abajo, igual me puedo mover rápido. ¿Ya? No tan rápido como si utilizara el antebrazo. Al final, lo más rápido, por lo menos que ha resultado para mí, es el antebrazo. ¿Ya? Pero utilizando estos dos dedos, igual puedo llegar rápido.
también se puede uñetear rápido solamente con el con estos dos dedos. Esa técnica no se utiliza mucho. Yo generalmente hago una combinación de las tres técnicas para no cansarme y para usar al máximo mi mano derecha, para ser lo más eficiente en el uso de mi mano derecha. Para que recibas todos los nuevos capítulos que estoy subiendo los días viernes, y cualquier comentario déjalo en la caja de comentarios abajo, suscríbete aquí y dale me gusta al video acá. Si no te gustó el video, dale me gusta igual, y si no te gustó el video, suscríbete igual. En un próximo capítulo, chao, soy Brad Pitt y nos vemos en un próximo capítulo, chao.